pájaro azul del rey de Copén. Llevaba 3 años sin cantar. Un día, la reina observó: los pájaros únicamente cantan para sus congéneres. Ponedle frente a un espejo. El rey siguió su consejo. El pájaro azul vio su reflejo. Cantó sobre su tristeza y danzó hasta que murió. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos The Assassin, la asesina de Hao Xiaoxian. Es una película que, si decimos un poco la trama, a ver qué pensáis. Es una historia de una chica que es adiestrada por una monja y está adiestrada para asesinar. Va a cometer uno de sus asesinatos por encargo y de repente le perdona la vida porque está con su hijo. Como castigo, la monja la manda matar a su primo. Sí, es una especie de castigo porque realmente su primo, intuimos a lo largo de la película que ha sido su amor durante su adolescencia, ¿no? Estuvieron prometidos, pero la historia es muy intrincada y la política que trata la peli es como súper difícil de discernir. Entonces, claro, No se sabe muy bien hasta qué punto puede eso funcionar dentro de ella, ¿no? Es una asesina, pero ella no es implacable. Claro, por eso digo que por eso he contado un poco así la intriga, un poco el argumento base, para que todos penséis: ah, pues una película de acción, una película ambientada en China en el siglo... El siglo XI, creo. El siglo XI, con lo cual estamos ya todos imaginando una película de acción, una película... pues de esas típicas películas chinas de peleita y de... Sí, ese supuestamente pertenece al género wuxia, ¿no? Pero la verdad es que no es wuxia al uso. Eso es lo que voy. Porque este director, pues, es un director de profundidades, sino de espectacularidades. Y es un director muy, muy, muy especial. Hao Xiaoxian, por ejemplo, tiene una película que es El vuelo del globo rojo, que fue a partir de ella que nosotros le conocimos, persiguiendo a la Juliette Binoche. Claro, porque hay que decir que, aparte de que salga Juliette Binoche en esa película, que es mi gran amor, y que ya le dedicaremos un programa entero para ella, y será poco. Ya, lo estamos preparando, sí, a poco y poco. Ya, yo estoy ansioso. Aparte de esa temática, la temática era que ella era una titiritera. Y de ahí, como yo soy titiritero, pues de ahí empezó a llamarme la atención este director. Y es curioso que Hao Xiaoxian hace un pequeño homenaje a un cortometraje de los años 50, que es famosísimo, que es importantísimo, y que se llama El Globo Rojo. El Globo Rojo del señor André Lamoriz. Pues eso, es una película que es muy importante, yo creo que para la filmografía de Hao Xiaoxian, porque yo creo que ahí empieza a descubrir un poco los tiempos de rodaje, el encuadre, la neutralidad, el contar la vida cotidiana a través de una excusa, como en este caso es un globo rojo y un niño, ¿no? Bueno, no creo que sea en esa película que él descubre exactamente eso. No creo que sea en esa película, pero porque sí, él es un heredero directo de Ozu, ¿no? Y Ozu es el que de alguna forma le introduce en lo que es el lenguaje del encuadre y cómo
el naturalismo empieza a poblar sus películas, pero de una forma muy especial. No exactamente como hacía Oshiro Ozu, sino de una forma mucho más compleja. Da un poco la impresión de que él coloca la cámara en un sitio cualquiera, al azar, y que la acción transcurra tal y como la vida misma. Lo que él realmente busca es plasmar la verdad. Y la verdad es algo que no se puede ensayar, es algo que no se puede estar buscando con la perfección, con el mínimo detalle, ¿no? Claro, por eso decía yo la película de Globo Rojo, porque el Globo Rojo es una película que es eso, que es simplemente seguir a un niño en su aventura con su globo por la ciudad. Sí, pero vamos, que es un ejercicio en la continuación de lo que ya había propuesto con anterioridad. Sí. No es exactamente ahí donde lo encuentra, sino que es como una consecuencia de ello y un entrelace entre Oriente y Occidente, ¿no? De pronto ahí se da el cruce y él empieza ya a explorar otros mundos, pero desde su lenguaje, ¿no? Claro. Que es un lenguaje muy particular. Claro, el caso es que en esta película aparecen eso, aparecen en el vuelo del Globo Rojo, aparecen títeres, aparecen de la mano de Juliette Binoche, y es muy curioso porque este director siempre está acompañado de títeres, siempre está acompañado de la obra artística de un titiritero importantísimo. Sí, que es en como el mundo casi del teatro chino. El arquetipo del titiritero en ¿cómo se dice? Sí, el arquetipo, ¿no? Arquetipo. Este titiritero, Tiang Lu Li, que cuenta su historia en una de sus películas, El maestro de marionetas. Qué soberbia. Que es un prodigio. La película en sí tiene un formato bastante más convencional que el resto de su filmografía. Es como una narración... Sí, es una mezcla entre documental y ficción, ¿no? Sí, una narrativa directa, ¿no? Que sería la parte documental. Pero de hecho es todo como muy documental, si lo piensas, ¿no? Sí, no tiene así mucha narración cinematográfica convencional, sino que es todo así, un poco siguiendo esa línea que tú decías antes de poner la cámara y ver qué pasa con los actores, sí. Y esa improvisación que le pide a los actores trabajen en su película, ¿no? Pero yo lo decía porque como tiene la otra parte en que él aparece expuesto, hablando directamente, claro, a la cámara y contando su periplo por el mundo. Claro, todo y su forma de contarlo, que es también muy, muy importante, porque es una persona que cuando hizo la película pues ya tendría, no sé, bastante años. 90 años. No, 90 igual no, pero... No lo sé, pero exactamente. Sí, murió poco después, murió unos años después, porque tampoco duró mucho más. Pero sí es verdad que tiene una forma de narrar muy peculiar y que él aparezca narrando esa parte que después se van a describir en imágenes, lo hace muy especial y lo hace muy veraz. De hecho, yo creo que esto puede abrirnos a lo que realmente nos ocupa, puede ayudarnos a dar paso a este prodigio que es La asesina, ¿no? La asesina que es una película llena de intrincados entramados, que es así de difícil de decir. Y como de ver, ¿no? Como de ver, porque es una película llena de velos, llena de estructuras desestructurantes y estos encuadres desencuadrantes, que era lo que hablábamos antes. Y sin embargo, es una película tan mágica que te llega de una forma tan transversal, claro, porque no te llega de una forma lógica, no te llega desde un punto de vista racional, claro. Se te aproxima desde otros puntos, ¿no? Otros puntos de tu ser que van como en busca, pones todos los sentidos alerta y no sabes muy bien a las que atenerte cuando ves esta película, ¿no? Y sin embargo, te sumerges en partes de ti mismo que no estás habituado a visitar. O sea, que te ofrece la posibilidad de conocer otros recovecos de tu ser. Claro, es una película muy difícil de ver y muy fácil al mismo tiempo, porque la fotografía es impresionante, unos paisajes maravillosos. Es bellísima, bellísima. Un tratamiento de la luz muy especial, con esos velados, con esa fuga de luz que de repente inundan la pantalla. Fíjate, y sin embargo, muy difícil de ver porque la historia tiene muy poquito diálogo.
Y de hecho puede ser que la primera vez que la veáis no os enteréis de nada. Puede ¿Cómo ser. me pasó a A mí? nosotros nos pasó. De hecho, yo la he visto 3 veces y no sé exactamente de qué trata, ¿no? Este entramado es muy complejo. De hecho, su búsqueda de la verdad, llevarla a un terreno como es la China del El siglo siglo XI. XI, la lengua, el chino que se hablaba en esa época, el chino antiguo, es algo completamente diferente a lo que se utiliza hoy día. Claro, es un muy muy rebuscado, muy. Pasa eso a Occidente y a las lenguas que tratamos aquí en Occidente. Imagínate esos actores que tienen que estar dotados de una capacidad de improvisación colosal, porque este hombre, Hao Xiaoxian, cuando llega a las localizaciones elegidas, les pide a sus actores: respirad el sitio y a partir de ahí construid vuestros diálogos. Sí, Claro, ¿cómo es difícil, construyo ¿no? yo un diálogo de una lengua tan antigua, ¿no? Por mucho que conozca sus Claro, particularidades de ella, pero... y además jugando con eso, jugando con el encuadre que nunca se sabe dónde va a poner la cámara y los actores posiblemente ni siquiera aparezcan en el encuadre. Puede que no aparezcan en el encuadre y estén, pues eso, diciendo su diálogo, aparte. Claro, es una película que, vamos, que recomendamos, pero que recomendamos posiblemente a todo el mundo. Pues yo creo que sí, yo creo que es una Sí. belleza y creo que todo el mundo tiene derecho a visitar esos recovecos que son parte de nosotros y que casi siempre nos están vedados. O porque Claro. nosotros no nos damos al trabajo de buscarlos, o porque ni siquiera sabemos su existencia, porque aún no pudimos experimentarlos. Entonces yo creo que cualquier persona... Bueno, no sé, cualquier persona adulta o cualquier persona con muchísimas ganas de conocer. Claro. Y una pregunta. ¿Cómo se llama la actriz protagonista? La Pues asesina. la actriz protagonista se llama Shun, Ki Shun. Kishun. No sé qué nombre viene antes porque ya sabéis los nombres asiáticos, como ellos cambian el apellido, lo ponen primero, después hay traducciones que lo... nos lo descambian. Es complicado saber qué nombre viene Y antes. eso si no interviene la familia Ay, esa y parte es una es... parte muy, muy importante en la tradición taiwanesa, ¿no? Familiar. En la tradición taiwanesa, porque no dijimos esta cuestión que es bastante importante, ¿no? Hao Xiaoxian es taiwanés, no chino, aunque haya nacido en China, ¿no? Sus padres emigraron cuando él era pequeño. Y él creció en Taiwán y de hecho es uno de los más prominentes directores taiwaneses, ¿no? Hizo ahí su carrera y ha explorado sobre todo la cultura taiwanesa. Sin embargo, proviene de China. ¿Qué ocurre en Taiwán? Como nos cuenta el maestro de marionetas, El maestro Lee, claro. Tianlu Li. Claro, por ejemplo, en el caso de Lee, él, sus padres, su padre, se casó en casa de la familia de De su su mujer, de madre. su futura mujer. De su madre. Sí, de la futura. Qué cacao con las familias. A ver, espérate, esto es muy, muy fácil. Los padres de Tianlu Li, el padre se casó en casa De los abuelos de los. maternos. No me líen más, Los espérate. abuelos maternos de No, de la. Tianluli. Sí, pero de su mujer. En la casa de su mujer. Claro. Venga, va, explica tú. Claro. Su padre se casó en casa de su madre. Con lo cual, Ah. la familia decía que esto era un signo de mala suerte. De Con lo mala cual. suerte si no siguiesen las reglas que los ¿cómo se llaman? Sí, Los los magos, magos, sí, los. los hechiceros les indicaban. Pues entonces las reglas eran bastante complejas. Tendrían que los hijos tratar a sus padres de tíos. Porque si no los tratasen como a mamá como tía y a papá como tío, pues la mala suerte les invadiría En su vida. y su vida se vería desgraciada. Claro, por eso Lee decía a su madre tía y a su padre tío. Sí, una gran complicación que después también tendría su repercusión en las relaciones personales entre ellos, ¿no? Porque de hecho actuarían como tal. No es que ellos simplemente cambiasen el apelativo,
sino que cambiaban completamente su postura. Pero era como intentar engañar a la mala suerte, ¿no? Sí, un poco así. Y bueno, no sé si lo hemos liado un poco o si ha quedado todo bastante claro, bastante confuso. Yo creo que un poco confuso, ¿no? Pues, pero puede ser el pie para que veáis estas películas, ¿no? Sí, el pie. No creo que la confusión sea lo que más llama la atención, sino la complejidad. Porque la complejidad es, de alguna forma, lo que más nos podrá acercar a una cierta verdad, ¿no? A una verdad que no podemos coger de una forma tan básica como podría ser de desear, ¿no? Nos vamos a la China del siglo XI y queremos conocer esa verdad. ¿Cómo lo hacemos? Es que tenemos que recurrir a una serie de cosas que tienen que ver con esto, con lo velado, claro, con lo entredicho. No se puede afirmar si quieres contar la verdad, porque nadie lo sabe a ciencia cierta. Entonces, más puro es difícil encontrar, ¿no? Sí. Hao Xiaoxian tiene este grado de pureza que es, yo creo, el máximo apelativo, sobre todo en esta película The Assassin, bueno, y en las demás, ¿no? Sí. En las demás también es... son grandes películas todas ellas, pero en este caso recomendamos esta en particular, que es muy reciente además, del 2015, ¿no? Sí, es bastante reciente. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos y ha llegado el momento de mandar saludos. Sí, vamos a mandar muchísimos saludos. Saludos a Bel Romani, del cuarto piso. Que estamos esperando que aparezca tu nueva imagen, ¿no? Que estamos, sí, ahí como... ansioso y expectantes a saber qué vas a hacer ahora. Ella va a cambiar el programa. Hace 3 o 4 semanas que no presenta nada. Bueno, cuando salga este vídeo, posiblemente ya. Más tiempo ya, aún. Sí, bueno, sí, posiblemente bueno, haya salido. Ya haya salido el nuevo de ella, sí. Y eso, pues nada, pues a todos, muchas gracias por habernos visto. Y muchos besos. Y no olvidéis visitar la página del blog, en donde podéis discernir un poquito mejor todo este lío en el cual los hemos metido. Nada, eso, darle a like, a compartir. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Muchas gracias.